Chicos, me acaba de explotar. Sé que no veíais. Es que justo ha sido entrar y me ha petado algo delante de mi casa. Ha sido venir aquí y petarse esto delante de mi casa. Me han hecho un boquete en mi casa. Y el pato mareado. El pato mareado. Me han petado la casa, amigos míos. Qué susto me he llevado, coño. Oye, pues el susto ha sido gordo, porque pensaba que había sido un rayo de los dioses y yo ya estaba diciendo, pero si no he hecho nada. Si es que no hice nada. ¿Quién me ha puesto todo esto de hierba? Uy, trampa, trampeta, trampeta de suelo, trampeta de suelo, cuidado. Hay que ir, hay que observar mucho aquí. Me la han querido devolver. Pero hombre, queriendo devolvérmela, haciendo la misma trampa que yo he hecho, muy malo tienes que ser haciendo trampetas. Muy malo tienes que ser haciendo trampetas para hacerme lo mismo que yo te iba a hacer o que yo te he hecho. Lamentable. Lamentable la trampa. Ha sido la trampa más lamentable desde hace mucho tiempo. Que no va, no iba a colar. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí que colaba, porque lo primero que he hecho cuando he visto la hierba ha sido ir a quitarla. Nosotros a lo nuestro. No te has spawneado ningún monstruo. Sí, y se llama Fargan. Y me ha intentado hacer la misma trampa y no le ha salido. Ese es el verdadero monstruo. ¡Jamón! ¿Estás bien, jamoncito? Uy, que no tiene nada. ¡Jamón! No te preocupes. Yo te daré cosas. ¿Os acordáis que Vegeta me regaló desinteresadamente, porque es muy buena gente, las tierras fértiles y las personas? Bueno, pues con eso haremos un búnker abajo. Haremos un búnker. Así que haremos el búnker abajo con todas las tierras y todo. Rollo como... no sabría cómo decirlo. ¡Uy! ¡Cerdito, no te preocupes! ¡Yo te salvo! ¡Cerdito, yo te salvaré! Ahí está. Está durmiendo, ¿eh? Se ha tumbado de lado. Ya tenemos otro cerdito. ¿Jamón 2.0? No. Este cerdo es muy feo. Soy aracnofóbica. Y veo vídeos de arañas peleándose. El otro día vi uno que era araña, se llamaba araña diamante. Ah, no, araña perla contra arquitecta. Araña arquitecta contra araña perla. La araña perla le mete un pule a la arquitecta y le dobla, La araña perla es así. Y la arquitecta era así. Y la araña perla le mete un pumba zumba que le revienta a la arquitecta. ¡Ah! Los Jonas Brothers. ¿Y tú qué eres? ¿El fan de turno? ¡Hala! ¿Qué maté ahí en el agua? 18, 19, 20, 21. ¿Cómo me caiga yo de aquí? Claro, es que ahora... Me muero. ¡Come! ¡Come, princesa! Bueno, me pegan un pelotazo y me matan, ¡Corran, pendejos! Me he tropezado. No pasa nada, ha sido un tropezón tontito. He saltado, me he chocado con la piedra y me he dado de morros. Aquí fue el tropiezo. Aquí me maté yo. Quiero un botón en el que ponga transferir absolutamente toda la mierda que tengo en el inventario tal y como la tenía. ¿Qué? ¿Pero por qué pierdo el agua? Está bugadísimo esto todo. No tiene ningún puto sentido. Joder. Y ahora mirad qué bien. Mirad, Lo voy a usar. Vaya, casualidad ahora sí. Sí, cuando me enfado me sale acento gallego. Cuando me enfado me sale acentito gallego. Gallego. Cerdito, vete con tu hermano. ¿Creéis que puedo hacer un water drop? Bueno, a medias. ¡Uy! Pero bueno, guay. ¿Why is this possible? No entiendo nada. Nada, tío, sigue yendo fatal. Ah, que hay otra araña ahí. No me siento a salvo en esta casa. En esta casa no me siento a salvo. Joder, no me extraña que Rapunzel se quisiera ir siempre. Casi no me extraña que se quisiera ir la niña. Coño, normal. ¿Qué hacen? Run.
Jolín, qué violentos. ¡Que me dejéis! Que no quiero saber nada de vosotros. Dejadme en paz. No quiero saber nada. Bueno. Es que esta mete unos zumbazos. Vale, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos logrado hasta hoy, vamos a hacer otra epicidad. Para empezar... ¡Ay, sí es bebé! ¡Ay, es un bebé! Joder, cómo pegan, ¿eh? El piso lo quiero hacer de tierra para... O sea, en plan, esto... O sea, quiero poner... Para que me entendáis. Quiero poner un suelo blanco y luego por encima tierra en algunas zonas, ¿sabéis? Para los animales. Eso es lo que quiero hacer. Vale, entonces, aquí es donde viene lo difícil. Tengo que cambiarlo rápido. Ahí está. Cambiarlo rápido. Perfecto. Da igual que se vayan las luces, ¿eh? No os preocupéis. Yo esto lo soluciono fácil. Joder, ya la he vuelto a liar. ¿Qué puedo hacer para que no se líe? Ah, I love you like a love song, baby. ¡Uy, una espada encantada! ¡Con filo 2! ¡Ojo! La suerte de Aroya es legendaria. Puta y reputa. ¿Qué haces aquí dentro? Puta y reputa. Ay. ¿Pero por qué la araña también? Los niveles a la verga, como siempre. ¿Pero por qué me han nacido ahí? Pero si tengo antorchas. Y ahora vendrá también. Con ese cuerpo tú te mudas. ¡No! Corre. Es que a quién se le ocurre, tú. Menos mal que estaba el lobo, tú, para defenderme. Menos mal. Le vamos a dar comidita al lobo. Que se cure. ¿Te hizo pupa? La verdad, no te ha podido hacer daño. Yo creo que... ¿Hay cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 y 20. Pusimos 20. Entonces, vale, vamos 20. Y yo quería hacer 30 pisos de este piso. Entonces, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vale, lo dejamos así de alto. Y luego la siguiente capa, que ya es cortita, unos 10 pisos, ¿sabéis? ¿Creéis que hago el water drop? ¡Water drop! ¡Vamos! ¡Me ha salido! ¡Vamos! Os he engañado. Os dije que era water drop, pero no os dije cómo. El water drop de los guarros ha sido. Warrior drop. Encima tengo aquí el que se ha caído antes. Ha sido el warrior de los sugar. Hi. También os digo que eso me podía haber salido mal, ¿eh? O sea, me la he jugado realmente mucho porque eso me podía haber salido perfectamente mal y haberme caído en otro lado que no fuese el agujero. Al final resultó positivo. He dicho... Hasta los huevos de arreglar esto ya, ¿eh? Ya va siendo hora de que se arregle solito. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. No os riáis, cabrones. No os riáis. Yo te quiero con limón y sal. Joder, cómo corre tú. Cambiarte nada. Me viene otro, creo. Uf, pues no lo escuchaba a tiempo, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Que me agobio con tanta gente! No me gusta la gente, no me gusta. Odio. Soy muy asocial. No me habléis. Soy una persona que no le gusta hablar con la gente. ¡Dejadme tranquila! ¡Ay, su puta! He soltado hasta la espada. ¡Cago en la puta! Estoy concentrada y me tiene que caer un cerdo del cielo. ¡Ah!
¡Corre, perrito! ¡Dale, dale! ¡Métele un puchazo! ¡Ah, ahora te atreves! O sea, está usando la técnica de me acerco a su cerdo para que no me haga daño. Pues no te va a salir. Ahora me das tu espada, guarro. Un buen perro. Ahora habrá que bajar a los pajarracos de estos. ¡Me llueven hombres del cielo! ¡Me caen hombres del cielo! ¡A lo que tenga! ¿Qué es eso? Vaya esférricas. ¿Qué coño es eso? ¿No sabes lo que es esto? Observa, observa con atención. Uy, claro, que no me he comido la valla. Ah, vale. ¿Cómo era? Me tenía que pegar, ¿no? ¿Y cómo me pego? Hombre, pues a ti mismo no puedes impedir que haces mirándote a los putos pies. Ay, ¿cómo hago? No lo sé. ¿Cómo hago? ¡Quiero saltar! ¿Y si me tiro desde una altura alta? Putos, mántima. Me voy a picar todo esto. Y diréis, ¿cómo? Pues buena aportación. No, no. ¿Pero cómo ha subido? ¿Y por qué pega esos lagazos? Tío, es que no se puede jugar. ¿Cuántas personas hay dentro del server? Aroya. Ya está. Porque está enferma de la cabeza. No, en realidad, yo no... O sea, lo que pasa es que como me tiro una hora hablando antes del directo, pues... Se me va a liar aquí en un momento. En un momento me van a dar por culo por todos lados. No, tú no me vas a tocar los huevos, tú no. Tú no. Y vosotros tampoco. Vale, me despido aquí. I want you to lift me up so high, high, a place that no one's ever been. Take me to a place.